una lamentable noticia para los amantes del fútbol y sobre todo los hinchas brasileros, porque ha fallecido el gran futbolista brasileño Pelé el Rey. Sabíamos que en noviembre del 2021 le habían diagnosticado un cáncer de colon y que por eso estuvo hospitalizado varias veces en los pasados meses. Y ya para noviembre de este año 2022, el exjugador estaba internado en un hospital debido a la progresión de su enfermedad. Hablaremos sobre su muerte y cómo pasó sus últimos días más adelante. Ahora, sería bueno recordar todo lo que hizo este magnífico jugador en vida, para tenerlo en nuestra memoria como siempre lo vimos, con esta gran sonrisa. Pelé fue muy conocido en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol o balompié. Debutó a los 15 años de edad en el primer equipo del Santos Fútbol Club de Brasil, donde se convirtió en el primer futbolista de 17 años en ganar una Copa del Mundo. Y no solo eso, también es el único que ha conseguido levantar el trofeo en tres ocasiones. ¿Las recuerdas? Suecia 1958, donde logró anotar dos goles. Chile 1962, ese año Pelé estuvo lesionado, pero Brasil también se coronó campeón. Y su última copa levantada en 1966, donde quedó campeón del mundo en México. En 1994 fue nombrado asesor ejecutivo en el Santos donde jugaba y también lo nombraron ministro de Deportes, donde tenía algunas dificultades y falta de apoyo, pero aún así pudo promulgar en Brasil la Ley Pelé, que quizás hablemos sobre esta ley en otro video. Pelé también fue reconocido como el ciudadano del mundo por parte de la ONU. Eso sin contar que gracias a él se pudo realizar la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón, logrando que la FIFA y la UNICEF se unieran, porque lo incluyeron en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y también lo nombraron embajador de buena voluntad de la UNICEF. Quizá no lo sabías, pero el rey también se dedicó al cine, donde logró participar en 10 películas. Se podría decir que su film más conocido fue Evasión o Victoria, la película que protagonizó con Sylvester Stallone en 1981, tratándose de un partido de fútbol llevado a cabo entre un cuadro nazi y soldados ucranianos ambientado para representar 1942. Sabemos que no era un ciudadano común, fue un gran ejemplo para muchos. Durante varios años, tuvo que enfrentarse a distintas polémicas. La más recordada fue cuando se negó a reconocer una hija suya, hasta que perdió una larga batalla judicial cuando su paternidad fue comprobada en un examen de ADN. Esa fue una historia mal contada, dicen por ahí, ya que Pelé fue víctima de chantaje de personas que rodeaban a la hija. Pero el estigma le quedó y se agravó después de que ella muriera de cáncer en 2006, tras iniciar una carrera política. ¿A que no te sabías este datazo del ejemplar hombre? Aún hay más. En 2006, durante una conversación con The Guardian, Pelé reveló que por hobby tocaba la guitarra y escribía canciones. Y no solo eso, sino que llevaba consigo una grabadora casi siempre y durante décadas escribió más de 500 canciones. Incursionó como cantante y productor y también fue coescritor e intérprete de canciones de Elis Regina, una popular artista de la música brasileña. Por cierto, la canción preferida por muchos brasileros fue Esperanza de O Rei, que se hizo pública en el 2016 en el marco de Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Volviendo al área deportiva, recordemos también que en el año 2000, Pelé recibió el título de Jugador del Siglo de la FIFA y en 2013 recibió un Balón de Oro honorífico. Muchas personas que fueron cercanas al jugador lo describían como encantador y de una humildad ejemplar. Esa puede ser la razón por la cual su fallecimiento impactó a muchos artistas reconocidos a nivel mundial y los homenajes al jugador no tardaron en hacerse notar, partiendo desde murales en la India, el Cristo Redentor y la sede de CONMEBOL. Celebridades y políticos también lamentan su muerte. Por ejemplo, Sylvester Stallone compartió una imagen con el jugador diciendo: "Pelé, el grande, descansa en paz, era un buen hombre". El actor Ryan Reynolds reposteó una imagen uniéndose a la pérdida. El hijo mayor del famoso exjugador David Beckham, Brooklyn, compartió una imagen de él acompañado de sus hermanos junto al ídolo brasilero. El jugador de tenis Roger Federer también se despide de Pelé mostrando su gratitud al haber tenido la oportunidad de aprender de él e inspirarlo como atleta. El presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, compartió una imagen de ambos acompañado con el texto: "Para un deporte que une al mundo como ningún otro,
El ascenso de Pelé de sus humildes inicios hasta convertirse en una leyenda del fútbol es una historia de lo que es posible. Hoy, los pensamientos de Gil y míos están con su familia y todos aquellos que lo amaban. También el antiguo presidente Barack Obama se pronunció ante el fallecimiento con un emotivo mensaje. Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban y admiraban. Aunque Pelé fue excelente en sus diferentes facetas como cine y música, siempre será recordado primordialmente por sus enormes éxitos dentro de los estadios. El líder sudafricano Nelson Mandela ha resumido lo que representó Pelé sobre el césped. Verlo jugar era observar el deleite de un niño combinado con la extraordinaria gracia de un hombre en su totalidad. A pesar de sus condiciones de salud, se mostró al jugador disfrutando y apoyando a distintos equipos del Mundial de Qatar 2022. Uno de sus últimos posts en Instagram fue una foto del jugador de la selección de Brasil, Neymar Jr., junto a un texto amistoso dedicado al jugador. También, una foto de la selección de Argentina levantando la Copa del Mundo felicitándolos por su victoria. Además, hace mención especial al jugador Lionel Messi, al jugador de la selección de Francia, Mbappé, y a la selección de Marruecos. Sus últimos días estuvo acompañado de su familia, junto a sus hijos, nietos y actual esposa. En un post de Instagram de su hija Kelly se vio a la familia celebrar Navidad en el hospital donde se encontraba internado el astro brasilero. Y luego de tanta lucha contra el cáncer, con 82 años, este 29 de diciembre, su hija confirmó su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram con un mensaje conmovedor. El mundo lo extrañará. Gracias, Pelé. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, por favor deja un me gusta. Suscríbete a este canal para ver más videos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Chequea este video que YouTube sabe que te va a gustar y subimos videos todas las semanas.